Sí, hoy se puede hacer a un tipo de cambio sumamente elevado. ¿De cuánto? Como Argentina, bueno, como Argentina tiene tantos pesos circulando y tan pocos dólares en las reservas internacionales del Banco Central, hoy si uno quisiera dolarizar, hay diferentes niveles de Sí. dolarización, pero en ningún caso podemos hablar de un tipo de cambio menor a los 2.000 pesos por Epa, dólar. o sea, si se dolarizara, está muy claro, por eso vamos casi dando una lección elemental de dolarización, ¿no? Explicó Guido Sack, para que se pueda dolarizar hay que tener tantos dólares equivalentes a los pesos que hay en Argentina, ¿no? Eso sería hoy 2.000 pesos, es decir, un dólar, 2.000 pesos, exigiría la dolarización hoy de la Argentina. Sí, como Como mínimo, mínimo. y en ese caso sería un desafío muy grande, por ejemplo, para el Banco Central ir cancelando los vencimientos del ELIX que tiene todos los meses, porque pasarían a estar en dólares también, y el Banco Claro, Central claro. se quedaría sin dólares, entonces, ¿cómo haría para pagar esto? Entonces, si uno quisiera incorporar también esos pasivos del Banco Central, que lo que están respaldando son los depósitos en plazo fijo que tenemos Sí, todos sí. nosotros, estaríamos hablando también de un tipo de cambio de más de 7.000, ¿no? Son valores Más de 7 mil escalofriantes. pesos. Es decir, para cambiar toda la deuda haría falta un dólar, 7 mil pesos. La deuda del Banco Central. Del Después, Banco si queremos Central. incorporar la deuda del Tesoro, más todavía, ¿no? Pero ahí ya ni Claro. siquiera vamos ahí porque ya nos parece que tiene Claro. suficiente impacto y suficiente demostración de que las propuestas dolarizadoras no solo son inviables. Vos me preguntabas originalmente si es posible. Sí, es posible a un tipo de cambio insólitamente elevado. Eso implica ingresos bajísimos para toda la población y por lo tanto no solo es socialmente inviable, sino también indeseable. Guido Sack, ¿cómo le va? Alejandra Gallo lo saluda. Y entonces, ¿por qué cree usted que tantos candidatos o precandidatos al menos insisten con que esta es la salida? Yo lo que creo es que es muy sencillo para un candidato en un año electoral proponer soluciones fáciles a problemas muy complejos. Y la verdad es que los problemas complejos tienen soluciones complejas, ¿no? Pero en el afán de una campaña electoral por conseguir votos, evidentemente, plantear los problemas complejos como si fueran de simple solución muchas veces es atractivo para el votante. Claro. Lamentablemente, los problemas económicos que tiene la Argentina no son de tan sencilla solución.